Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra plática de uh, JavaScript y Lightning Components. Uh, solamente para las personas que hablan inglés, quizá estén en la sala equivocada. Uh, voy a hacer switch inglés. Uh, hi everybody, this is just uh, a reminder that this talk is going to be in Spanish. Uh, if you are interested in this topic, we are going to be repeating this uh, same session next uh, Thursday at 10:30 in the morning. In sorry about it. It's going to be in English at that time. Right now it's just going to be focused on Spanish. So, yeah, sorry about it. Um, bueno, y también un recordatorio uh, ya en español. Uh, esta plática es para desarrolladores. Uh, y bueno, se espera que tengan conocimientos de JavaScript y un poquito de, com de los componentes de Lightning. Vamos a ver mucho código aquí, entonces uh, no quiero que se vayan a decepcionar un poco. Bueno. Uh, bueno, nos presentamos. Yo soy Edith Valencia, eh, soy desarrolladora de, de la plataforma de Salesforce y bueno, vengo de un background de Java. Um, llevo menos de dos años eh, programando en Salesforce, pero bueno, ya tengo una certificación de, de la plataforma. Trabajo para la empresa Designit, que está localizada en el Reino Unido y principalmente en Bristol. Somos una consultoría que desarrolla eh, para, para Salesforce y, bueno, podemos hacer desde aplicaciones para apps, app exchange, aplicaciones para nuestros clientes o también integraciones. Y mi compañero es Julio. Hola, buenos días o buenas tardes. Eh, yo me llamo Julio Fernández. También trabajo para la misma empresa eh, que Edith, pero yo trabajo desde España. Trabajo a distancia y, como trabajamos en la nube, pues podemos trabajar desde donde queramos. Eh, yo soy desarrollador de aplicaciones también, también tengo certificación y este es mi, mi Twitter por si queréis hacernos alguna pregunta, seguirnos o eh, comentarnos cualquier cosa más adelante. Bueno, pues vamos a ver primero eh, los puntos sobre los que vamos a, a tratar hoy. Eh, como hemos dicho, esto es un viaje de una aplicación primitiva en Visual Force a Lightning. Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer es... Eh, explicar en qué consistía la aplicación original, cómo la hicimos en Visual Force y, y qué características tenía. ¿Quién, ¿Quiénes de aquí tienen experiencia con Visual Force? Vale, pues casi todos. Y aunque parezca mentira, en Dreamforce 2017 vamos a ver Salesforce Classic en la pantalla. O sea que no solo, vamos a, no solo se habla de Lightning, sino también se habla del pasado. Eh, más adelante vamos a ver un, una pequeña explicación de bueno, pues lo, que, lo que implica eh, Lightning. Eh, luego vamos a ver cómo hemos hecho la migración, de, teniendo en cuenta la aplicación VisualForce y todos los pasos que hay que dar hasta que llegamos a, a migrar la, la aplicación para que sea una aplicación Lightning con componentes eh, reutilizables. Y por último, vamos a ver eh, cómo es la aplicación eh, final, cómo se comporta en Lightning y, y vamos a hacer un par de demos también. Bueno, pues eh, esta aplicación surge eh, es una de las primeras aplicaciones que desarrollamos en, en Designit y era para para uso interno. Era una aplicación en la que queríamos gestionar eventos, eh, para planificarlos, eh, establecer la, la ubicación, la duración, eh, mmm, conectar con, lo, con la gente a la que íbamos a invitar eh, y esa es la parte principal en la que nos vamos a centrar hoy, en construir una lista que sea lo más flexible posible, una lista en la que Podamos filtrar gente que ha asistido a una, camp a una campaña o gente que no esté en Estados Unidos, eh, de diversos filtros. Eh, una de las, de las partes principales de, de esta aplicación es la queríamos darle mucha flexibilidad. Entonces, eh, eh, bueno, pues si, por ejemplo, nuestra, eh, en nuestra organización eh, in, eh, creamos un nuevo objeto que tiene información sobre personas y contactos, pues poder eh, hacerla flexible para que ese objeto nuevo también permita realizar búsquedas sobre, sobre, sobre las personas. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un demo de la aplicación original, nada más para que tengan en cuenta cómo era nuestra aplicación monolítica, digamos. Bueno, aquí tenemos el e Force Clásico. Uh, si nos vamos a nuestra aplicación, que era la de eventos, básicamente, vamos a ver uh, la lista de nuestros eventos. Si nos vamos a un evento en particular, bueno, tenemos toda la información de los eventos, como cuándo va a ser, en dónde, y bueno, la, la comunicación con nuestros uh, invitados, que serían todos los correos que les vamos a mandar. Pero bueno, la parte que nos queremos centrar es la que tiene Visual Force y JavaScript Monolito, y es eh, básicamente la que nos ayu ayuda a invitar personas a nuestro evento. Si se dan cuenta aquí, lo que tenemos es uh, bueno, varios uh, criterios de búsqueda o de filtros. Por ejemplo, yo puedo decir que para este evento que es un, un desayuno, voy a, invitar, voy a incluir a las personas que invité anteriormente a mi desayuno de septiembre. Si se dan cuenta, lo que está pasando aquí es que se selecciona eh, el criterio que ya puse aquí y también en la parte del resumen. Entonces, bueno. Eh, para los que ya han programado en Visual Force, esto no es como que por default muy fácil. Se necesita como que el uso de JavaScript o algunas te tecnologías diferentes para poder hacer uh, algo como que un poco más dinámico en la plataforma. En este caso, por ejemplo, a lo mejor además de los que ya invité a mi desayuno, quiero excluir a las personas que, que se encuentran uh, actualmente en el Reino Unido porque esto va a ser aquí en Estados Unidos. Y bueno, entonces los filtros se van agregando en todas las zonas que estamos viendo acá abajo y aquí en el resumen. Si ahora me voy a revisar mi lista de invitados, pues bueno, ya me pasa todos los que corresponden con el filtro que yo, que yo especifiqué anteriormente. Bueno, pues hemos visto una aplicación en Salesforce Classic que utiliza básicamente Visual Force y para darle todo el dinamismo que necesitábamos hemos tenido que hacer bastante uso de... de de JavaScript. Eh, particularmente hemos utilizado bastante la librería jQuery porque tiene, era, era muy, eh, o sea, teníamos más conocimiento sobre jQuery que otras. Pero aún así, nuestra, o sea, nuestra experiencia con JavaScript estaba ya un poco obsoleta, estábamos un poco oxidados eh, después de tanto tiempo sin bueno, programando básicamente mayormente en Visual Force y con, y con controladores. Entonces, y al, también al ser una, una, una aplicación Interna, pues lo que queríamos era sacar algo que funcionara cuanto antes posible. Y en ese, en ese, eh, como parte de, 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 bueno, teníamos muchas ganas de hacerlo porque era una, una aplicación mm, diferente. Y entonces, en ese trayecto cometimos algunos, algunos errores y, y mm, utilizamos mm, algo que puede ser considerado como mala práctica, o por lo menos no que no sea buenas prácticas. Por ejemplo, para tener el, eh, las variables globales en nuestra aplicación dentro de la misma Visual Force Page eh, teníamos eh, necesidad de, de, de conocer el estado de, de las diferentes búsquedas, de los diferentes criterios de búsqueda, y para eso utilizamos varias eh, variables globales. Esto es una práctica que no es la mejor práctica. Uh, otra de las, uh, digamos que de las cosas que tuvimos que hacer uh, manualmente utilizando JavaScript. Y más que nada, uh, jQuery es cambiar el tamaño de los paneles. Si el usuario eh, tenía, uh, a lo mejor, un, estaba viendo nuestra aplicación en un iPad, pues el iPad se iba a salir de, y, y como que no quedaban bien las, uh, la, la distribución de los componentes en la página. Entonces, lo que hicimos fue utilizar jQuery para poner, por ejemplo, el alto y el ancho de acuerdo al tamaño que tenía nuestro navegador. Otra de las cosas que, eh, que hicimos es acceder a los componentes directamente con el DOM. Esto es una práctica que no es muy segura porque eh, estás exponiendo cualquier parte de la página VisualForce a cualquier otro componente de, de, de la propia página. Entonces, y sobre todo mirando hacia adelante, esto es algo que, eh, pues que es, un, es un riesgo para la seguridad de nuestra, de nuestra aplicación. Bueno, otra práctica de JavaScript fue uh, agregar manualmente también los eventos que necesitamos en nuestra página. En este caso, por ejemplo, si el usuario tenía que seleccionar uh, los criterios que ya había elegido para borrarlos, entonces nosotros decimos, cada vez que hagan clic en ese elemento, se va a ejecutar una función de JavaScript. Y por último, bueno, aquí tenemos este trozo de código en el que tenemos las tres, los tres o cuatro elementos que hemos nombrado, pero aquí hay todavía un elemento más importante, que es que este código está, eh, está mm, limitado por mm, etiquetas script. Esto es lo que se conoce como inline scripting dentro de una página Visual Force y. Y esto es algo que va a ser imposible de, de tener eh, una vez que, que migremos a, a Lightning. Entonces, todas estas cosas son cositas que eh, las necesitábamos para tener la aplicación eh, lista y que funcionara, pero mm, son cositas que se nos pasaron en el camino. Y bueno, ¿cuál es el problema? Quizás se pueden preguntar, eh, bueno, si ya estaba la aplicación, ¿para qué quiero cambiarla si ya, ya la puedo utilizar como está? Para nosotros, personalmente, bueno, este fue... Un caso real que nos, nos sucedió y bueno, el punto es que una vez que ya teníamos la aplicación, la empresa nos preguntó, bueno, ahora quiero ponerla en el App Exchange, ¿qué necesito para hacer eso? ¿Unos días nada más o algo así? Y bueno, el problema con App Exchange es que tienen eh, revisiones de seguridades como muy detalladas, entonces varias prácticas, era así que bueno, si tienes esa práctica, esta aplicación no va a pasar al App Exchange. Después de esto, otro cliente llegó y nos pidió una aplicación similar que a lo mejor tenía... Uh, uh, campos de búsqueda o elementos similares a esta, a esta aplicación. Bueno, nosotros no pudimos reutilizar el código porque era JavaScript como que primitivo, entonces era copiar y pegar o, o de plano, como el, el cliente necesitaba que fuera en Lightning, no pudimos reutilizar el código. Ah, también la aplicación original fue muy difícil de depurar. Eh, dado que todo el JavaScript se pone en el navegador o en la misma página, eh, cuando un error sucede es complicado saber en dónde estuvo el problema. Y bueno, algo muy importante que queremos enfatizar en esta plática es que la segura, seguridad es muy importante. Y algunas de las prácticas que seguimos realmente exponen nuestra aplicación a, a riesgos de seguridad. Y bueno, eh, ¿cuál sería la solución? Pues la solución es, evidentemente, Lightning. Eh, Lightning, bueno, vamos a mencionar una, algunas de, la, de las características. Tenemos, eh, por un lado, Lightning Experience, que es la nueva interfaz de usuario que presenta Salesforce, eh, que es moderna, es rápida y, y es muy fácil de utilizar. Eh, Lightning también proporciona lo que es el framework de los Lightning Components. Que es eh, pues un framework disponible para los desarrolladores y establece la, las, eh, las prácticas que hay que seguir a la hora de, de desarrollar tus propios componentes, eh, componentes Lightning. Además, tenemos el Lightning App Builder, que es muy útil para mm, construir la aplicación una vez que ya tienes los componentes construidos, sin necesidad de modificar el código, simplemente eh, pues las herramientas visuales de arrastrar y, y generar la aplicación con los componentes ya, ya creados. Y por último, eh, una de las cosas que más nos ayudó a nosotros fue el Lightning Design System. Como hemos visto, nosotros teníamos que eh, modificar el tamaño de, la, de los componentes dependiendo del, del tamaño de la ventana, siempre de manera manual. Eh, sin embargo, con el Lightning Design System, que es eh, un, pues toda la estructura de clases que van a definir los estilos eh, de, de Lightning Experience. Eh, fue un problema que nos quitamos de encima porque eh, eso lo hace Lightning por defecto. Bueno, pues aquí tenemos la estructura, eh, la, estructura, la estructura general de un componente Lightning. Vemos que tenemos dos partes claramente diferenciadas, una es la parte de cliente y otra es la parte de servidor. La parte de cliente es el paquete en el que se, en el que se engloba un componente Lightning. Y dentro de ahí pues, podemos destacar eh, la vista, que es un fichero XML con el código HTML. Eh, incluido que va a definir las la características visuales de, de, de nuestro componente. Ese, esa vista está íntimamente relacionada con los ficheros JavaScript, de los cuales los principales son el controlador y el helper. Eh, el controlador estará escuchando los eventos que sucedan en la, en, en la parte visual y, a su vez, se pondrá en contacto con la parte del servidor para solicitar información del, del backend. Por último, en el servidor lo que tenemos es el código Apex, el, el controlador Apex que ya lo estábamos utilizando en nuestra, en nuestra aplicación Monolito y esta va a ser la parte que más podamos reutilizar de todo, lo que teníamos, de todo lo que teníamos hecho antes. Bueno, una parte que viene integrada en el componente, en el framework de Lightning es Locker Service. Y bueno, eso también puede ser que, que nos... Eh, tengan un poco preocupados de que si ya tenemos algunos componentes antiguos y una vez que, lleguen la bueno, que ya llegaron las restricciones de Locker Service, si sus componentes van a poder ser soportados en, en este nuevo framework. Bueno, eh, Locker Service es básicamente una colección de archivos JavaScript eh, que están centrados básicamente para una, tener una arquitectura de seguridad eh, en los componentes de Lightning. Lo que nos da es un espacio de nombres para mantener versiones seguras de los objetos ventana, documento y elemento. Entonces, real, realmente cuando ustedes en sus componentes están manipulando estos objetos, no están utilizando el, los objetos generales, sino que los que están solamente para su espacio de nombres. Eh, Local Service también utiliza una se, política de seguridad para prevenir ataques. Y, por ejemplo, esa política de, de seguridad me impide utilizar inline JavaScript, que es lo que vimos, por ejemplo, anteriormente. También me habilita el modo estricto de JavaScript, que, bueno, básicamente son buenas prácticas, podemos verlo de esa forma, eh, de JavaScript, por ejemplo, que siempre tengan que declarar sus variables antes de utilizarlas. Y, bueno, como espero que todos sepan, eh, a partir del verano del 17, el Local Service eh, ya está aplicándose. Entonces, si ustedes crean un componente de Lightning eh, que tenga versión 40 de la API, eh, local Service va a estar eh, habilitado por default. Y bueno, si ustedes eh, van a empezar a, a hacer sus componentes Lightning, sería bueno que revisaran las librerías de JavaScript que son compatibles. Aquí tenemos una lista no exhaustiva de las eh, librerías que son compatibles. Y bueno, si aquí quiero como enfatizar que, por ejemplo, jQuery 2.2.2 está eh, permitido y es lo que vamos a utilizar en, en nuestro ejemplo. Bueno, si ustedes están pensando en, en construir sus componentes y que, que soporten local Service, algunas recomendaciones son estas. Primero, bueno, no utilice librerías externas que no sean compatibles. La siguiente sería que su código de JavaScript sea compatible con el modo, modo estricto de JavaScript y no carguen imágenes u otras librerías de sitios externos que no sean Salesforce. Entonces, para esto, Salesforce nos, deja, nos da los recursos estáticos y utilicen Salesforce Lightning CLI que, lo que básicamente lo que hace es hacer un análisis de todo su código y dar, darle recomendaciones o warnings de qué puede ser un problema de seguridad. Vale, pues vamos a, a empezar ahora a ver el viaje que hicimos nosotros a la hora de migrar desde nuestra aplicación Visual Force a nuestra aplicación Lightning. Eh, lo primero que hicimos fue identificar lo, los componentes dentro de nuestra aplicación qué componentes tenemos, eh, cómo se estructuran y no solo eso, sino mmm, también averiguar si, si eh, Lightning nos, nos proporciona componentes ya estándar que nos dan la funcionalidad que nosotros necesitamos, porque en ese caso no los tenemos que hacer eh, eh, para, para obtener una... una una vista de la galería de, de, de componentes que proporciona Lightning por defecto, solo lo, lo puedes hacer directamente desde tu organización, añadiéndole al final de, de, tu, de tu URL eh, pues, componentreference suite.app. Y ahí te viene toda la lista. Este, este ejemplo, el Lightning Select, es el que nosotros hemos utilizado eh, como estándar para eh, implementar nuestro dropdown de incluir o excluir elementos. Vale, pues una vez que tenemos los componentes definidos, eh, tenemos que establecer también la funcionalidad que tiene cada componente, saber para qué nos va a servir, para qué nos va a servir eh, cada uno de los componentes. Y no solo eso, sino también cómo se va a comunicar un componente con los otros componentes de la aplicación que nosotros vamos a, que nosotros vamos a crear. Eh, porque Esto es muy importante porque eh, nos va a ayudar a definir los atributos que necesita nuestro componente para que otros componentes accedan a ellos. Y al mismo tiempo eh, los eventos que, eh, que tenemos que, que disparar desde nuestro componente o a los que tenemos que escuchar. Eh, por último, eh, también tenemos los, eh, sí, eh, tenemos que identificar eh, qué partes del, del controlador de Apex podemos reutilizar. Como ya hemos eh, comentado, esa es la parte que, menos, que, menos, que más vamos a poder reutilizar porque eh, es el backend y es lo que menos difiere entre Visual Force y, y Lightning, entre Salesforce Classic y Lightning. Bueno, pues este es, el, este es el resultado final. Aquí podemos ver que nuestra aplicación tiene los mismos elementos que tenía nuestra aplicación en Visual Force. Tenemos la barra, la barra eh, arriba del todo, donde tenemos los diferentes tipos de, de, de selecciones para, para buscar personas. Tenemos también nuestra zona de, de, de búsqueda, donde estamos seleccionando los diferentes tipos de búsqueda. Y tenemos también el resumen lateral a la derecha. Evidentemente tiene mejor, mejor pinta porque es Lightning y ya es una, una interfaz bastante más moderna. Bueno, a, a continuación vamos a ver un ejemplo en particular de cómo seleccionamos un componente y fuimos trabajándolo en todas las diferentes capas que tiene el modelo de Lightning. Bueno, en primer lugar, como ya vimos anteriormente, lo importante es identificar los componentes que ustedes van a crear. En la aplicación original, esta es la aplicación que tenemos de Salesforce Clásico podemos eh, identificar diferentes componentes, a lo mejor lo, la barra que tenemos en la parte superior que nos va a permitir elegir el criterio de búsqueda o a lo mejor la parte del resumen que es la parte de la derecha o inclusive como nos mencionó Julio los drop downs son componentes en sí. Entonces, es importante eh, en esta etapa definir la granularidad del componente, porque eso es lo que les va a permitir a eh, Reutilizarlos posteriormente. Si tiene una granularidad correcta, pues bueno, va a ser más fácil integrarlos en otras aplicaciones posteriormente. En específico, el que vamos a trabajar ahorita es el autocomplete. Este autocomplete, eh, bueno, nos sirve para, para buscar eh, una cadena eh, de texto dependiendo del tipo que le mandemos. Por ejemplo, puedo buscar en las campañas, puedo buscar en los eventos o puedo buscar en la industria. Bueno, pues eh, vamos a definir las características que tiene nuestro componente. Nuestro componente va a ser un campo de texto y la funcionalidad que tiene que proporcionar es, al introducir texto sobre el, sobre el campo, nos tiene que sugerir eh, las opciones que tiene Salesforce, eh, la, las búsquedas que, que encuentra basando en la, en la cadena que hemos introducido en el texto. Eh, como hemos comentado al principio, eh, tiene, que permitir, tiene que ser flexible, tiene que permitirnos buscar sobre cualquier objeto. Y además, una vez que se selecciona el valor que, que deseamos, eh, tenemos que comunicar ese valor, no solo, no solo lo tiene que guardar el componente, sino que tiene que comunicarlo a otras zonas de, de, de la aplicación. Antes de pasar al código, algunas decisiones que tomamos en la etapa de diseño fueron las siguientes. Primero íbamos a utilizar un campo de texto HTML agregando los estilos de Lightning. Bueno, esto se logra a través de en las clases de CSS y bueno, esta sería la clase que, que utilizamos que es el SLDS Input. Después eh, nos, nos enfocamos también mucho en reutilizar código y bueno, como jQuery 2.2 eh, es compatible con Locker Service, pues pudimos utilizar mucho del código que ya teníamos para nuestros componentes anteriormente y bueno, solamente duplicarlo aquí. Eh, también fue posible reutilizar código de APEX. Bueno, como vamos a ver a continuación, casi todo el código se, se reutilizó en esa parte. Y bueno, también tenemos que manejar eventos. Cada vez que el usuario selecciona algún elemento del field autocomplete, tenemos que decirle a, a cualquier otro, otro object, componente, básicamente al padre, que, que ese evento ya sucedió. Bueno, la primera parte sería nuestra parte de la vista. En la parte superior, si ven, tienen como que el pequeño esquema que nos recuerda en qué parte estamos. Ahorita estamos en la vista, que sería la parte del XML. Lo primero sería definir nuestro componente, definiendo que vamos a tener un controlador de Apex y que vamos a implementar el FlexiPage y que va a estar disponible para todos los tipos de páginas. Lo que me va a permitir esto es poder agregar este componente, ya sea en una Visualforce Page, o en el App Builder o así. Bueno, después ya habíamos visto que necesitamos atributos para nuestro componente, que es la forma en que se comunica o en la forma en la que puede ser reutilizable posteriormente. En este, en este caso los atributos son qué tipo de búsqueda voy a hacer, ¿Qué, cuál va a ser la etiqueta que voy a poner en el campo de texto y qué objeto voy a, voy a buscar. Puede ser, por ejemplo, el evento o la industria. Y bueno, ya habíamos definido en la etapa de diseño que voy a utilizar un campo de input de HTML, nada más con el estilo de, de SLDS. Y bueno, también tengo un, un ID para actualizar los componentes o los criterios que el usuario vaya seleccionando. Vale, pues ya hemos definido la apariencia básica de nuestro componente. Mm, ese componente va a tener, va, nos va a proporcionar ya el campo de búsqueda. Ahora, tenemos que añadirle la funcionalidad de que al, in, al eh, introducir no, nuevas teclas se ejecute la, la búsqueda conforme a la a cadena que hayamos introducido en el campo de texto. Eso lo hacemos a través de un nuevo atributo también en, en la vista de nuestro componente. Ese atributo va a ser una variable de tipo boolean y cada vez que cambie eh, le hemos registrado un aura handler. Eh, sobre ese atributo, y en cada cambio, lo que va a hacer es lanzar una llamada a, a una función del controlador. Esta es la función del controlador. Este controlador es el que está en contacto directo con la parte de la vista. La, los controladores eh, de, de JavaScript, el, el, el archivo JavaScript que implementa el controlador, solo debería redireccionar eh, las acciones al helper. Porque así eh, es, más, eh, es, más, es más fácil de, de depurar y está todo como más eh, mejor estructurado. Y por último, tenemos la parte del helper, el, el, el fichero JavaScript del helper, en el cual tenemos tres partes importantes. Eh, este, esta función eh, empieza por obtener la, la, los valores de nuestro componente. O sea, está accediendo a la vista de nuestro componente. Pero sin utilizar eh, las, eh, las ejecuciones jQuery que utilizábamos antes. Ahora mismo estamos utilizando directamente el componente para acceder a los atributos. Eh, luego estamos eh, estableciendo los parámetros eh, basándonos en los, para, en, en los valores que hemos obtenido de, de la vista. Estamos obteniendo los parámetros que le vamos a pasar a nuestro backend. Y por último, en la parte de abajo, lo que estamos haciendo es ejecutar, hacer la llamada al servidor que es nuestro controlador Apex. Que esa es la última parte de nuestra, eh, de nuestra acción. El controlador Apex es exactamente igual. Este método es exactamente igual que el que utilizábamos en nuestra aplicación en Visual Force. La única diferencia que hay con, con el método anterior es que le tuvimos que añadir la etiqueta la anotación ora para que fuese accesible desde, los, desde el componente Lightning. Esa es la única, la única modificación que tuvimos que hacer en este, en este método. Y, bueno, finalmente, eh, los eventos que este componente va a lanzar. En, ese, en este caso, bueno, cada vez que el usuario selecciona algo en el field autocomplete, ese valor se va a pasar a su padre para que su padre, a su vez, lo despliegue en, en los criterios que ya seleccionamos. En este caso, bueno, hay diferentes tipos de eventos, pero vamos a utilizar uno de tipo componente, porque el de tipo componente me permite comunicación entre, entre hijos hacia padres. Y bueno, la forma de definirlo es uh, utilizando un, un, un archivo de tipo evento. Bueno, se define como aura evento, eh, ya vimos que va a ser de tipo componente, y los eventos también pueden tener atributos. En este caso, el único atributo que va a tener es la opción que ya seleccionó el usuario. Y después, bueno, regresamos a nuestro XML inicial eh, y vamos a agregar una nueva línea, que sería: voy a registrar un evento en este componente para decirle a los demás que este es el evento que yo voy a lanzar. Y finalmente, cuando yo ya quiero lanzar el, el evento, que sería generalmente en el helper, lo que voy a hacer es declarar una función en la cual primero obtengo el evento que voy a lanzar, que es el de el autocomplete. Después le pongo los parámetros que ya tengo definidos anteriormente, que en este caso sería la opción que acción el usuario, y utilizo el método fire para lanzarlo. Bueno, pues ahora vamos a ver una demo y vamos a ver cómo tenemos los componentes disponibles y vamos a ver cómo, cómo se ven en, en Lightning. Eh, pues si nos vamos al App Builder. En el Lightning App Builder tenemos acceso a la aplicación que ya hemos definido nosotros y vamos a ver los componentes que hemos creado y que están disponibles para que nosotros los utilicemos en cualquier aplicación. Bueno, esta es la aplicación que, que hemos definido. Eh, tenemos la parte superior que son los diferentes selectores de búsqueda. Tenemos el contenedor mmm, de las diferentes búsquedas que vamos a hacer y el contenedor del sumario. Bueno, pues todos esos componentes eh, son componentes que nosotros hemos desarrollado. Eh, vemos aquí que, por ejemplo, el, el componente Field Autocomplete igualmente lo podríamos arrastrar eh, si lo necesitáramos. Entonces, hemos, hemos, hecho, hemos creado componentes que se pueden reutilizar, que era uno de nuestros objetivos que teníamos al principio. Vale, pues ahora vamos a ver cómo se ve la aplicación. Y vamos a ver nuestro List Builder, a ver cómo funciona en Lightning. Bueno, pues como vemos, tenemos los componentes que, que queríamos y esta aplicación se tiene que comportar igual que se, que se comportaba la, la otra. Hacemos búsqueda. Yo puedo incluir... Como esto es una como esto es una live demo, no se comporta como se comporta la otra. Vamos a refrescar. Ahí. Vamos a incluir la gente que ha venido, que va a venir a DreamFirst Streaming, ¿vale? Y vamos a excluir a la gente que ha venido a DreamFirst en español bueno pues eh, como vemos los eventos se están comunicando entre los componentes se están comunicando entre sí a través de los de los eventos que hemos definido vemos que la parte de inclusión de cada de cada criterio de búsqueda se está actualizando y al mismo tiempo el sumario de, de toda la búsqueda que hemos hecho también se están actualizando eh, como hemos comentado una de las cosas que de las que más nos, nos eh, beneficiamos a la hora de trabajar con, con Lightning es todo el tema de la responsabilidad. Esta aplicación se, se está autoadaptando al tamaño de la, del, del explorador directamente y nosotros no hemos hecho nada específico para eso. Lo único que hemos hecho es utilizar las clases de estilo que proporciona Lightning Service. Eh, Lightning lightning design system bueno entonces cuáles son algunas ventajas que, que nos proporciona esta última aplicación sobre la solución original bueno una muy importante seguridad que viene por default con locker service una vez que nosotros seguimos las, um, las um, recomendaciones para programar componentes lightning la seguridad bueno ya está incluida ahí eh, como nos acaba de mostrar Julio, diseño web es responsivo y, bueno, nosotros no hacemos nada para eso, solamente utilizamos los componentes que nos proporciona el Lightning. Ahora ya podemos reutilizar los componentes tal cual, eh, reuso como, como se entiende en ingeniería de software, no como copy-paste. Ya tenemos componentes que reciben atributos y se comunican a través de eventos. Y, bueno, el código es mantenible, es muy agradable ver cómo en Lightning podemos separar nuestros nuestros diferentes um, elementos como el XML o el JavaScript o inclusive el controlador y el helper. Y bueno, de esa forma podemos eh, tener una mejor, um, digamos, cuando, eh, cuando se aparece algún problema podemos encontrarlo más fácilmente. Bueno, pues eh, ya, hemos, ya hemos migrado nuestra aplicación, ya tenemos nuestra aplicación Lightning. Y qué conclusiones obtenemos de todo este viaje desde nuestra aplicación Monolito a Lightning. Bueno, pues la primera conclusión que sacamos nosotros es que eh, es un proceso que requiere tiempo, es laborioso, pero no es imposible. Eh, se puede hacer, o sea, no es, no es un chasquido de, de dedos. No necesita trabajo y se puede hacer, pero no es imposible. Eh, una cosa a tener en cuenta es que las ventajas que obtenemos una vez que hemos migrado nuestra aplicación eh, son, son muchas. Entonces, merece la, pena, eh, merece la pena invertir ese tiempo en crear una aplicación que va a ser eh, mucho más segura y que, y, que, y que va a durar mucho más en el tiempo. Eh, como hemos visto, no todo es eh, empezar desde cero. Hemos reutilizado bastantes, bastantes cosas de las que ya teníamos. La, eh, la librería jQuery no la hemos tirado. Hemos reutilizado cosas que, que nos servían y mucho de, de jQuery. La parte del controlador de Apex la hemos utilizado casi al 100%. Entonces, eh, no es que el trabajo que, que habíamos hecho anteriormente no sirviera para nada. Eh, una cosa muy importante... Es asegurarnos de que nuestra aplicación Lightning es realmente una aplicación Lightning, que no siga siendo un monolito. Porque nosotros podíamos haber eh, puesto todo el código que teníamos en nuestra Visual Force, hacer que funcionara con Lightning y ya está. Ahí está una aplicación Lightning. No, no. O sea, eh, para que no nos siga siendo un monolito, tiene que estar eh, tiene que estar estructurada en componentes y que esos componentes estén disponibles para reutilizar de otra manera, para que estén, bueno, si no los quieres publicar para el app builder, pero por lo menos que tú los puedas eh, directamente eh, subir a otra organización y que ya estén directamente mm, funcionando. Eh, y, bueno, y por último, eh, mencionar que Locker Service, mientras estás, mientras lo estás aprendiendo, parece que es un problema y, y que, eh, bueno, pues, ¿que ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué tengo que hacer yo todas estas cosas? Bueno, pues, eh, esa es la, la sensación que se tiene al principio cuando empiezas a trabajar con Lightning. Pero una vez que te acostumbras y vas tomando las buenas prácticas, que es realmente lo que, te, eh, lo que aprendes cuando eh, implementas las, las restricciones que te proporciona el Locker Service, eh, te das cuenta de que, de que bueno, que el Locker Service es realmente nuestro amigo. Está ahí para ayudarnos, para proporcionarnos una aplicación segura y. Y que sea sólida. Bueno, pues hasta aquí nuestra eh, aplicación, o sea nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra presencia. Eh, tenemos, aquí hay una lista de, de recursos que hemos utilizado nosotros a la hora de mm, hacer nuestra migración y también a la hora de hacer nuestra presentación. Eh, le podéis echar un vistazo y si tenéis alguna pregunta, pues tenemos todavía unos tres minutos o así. Eh, para resolverlas. Si no las tenéis ahora o las tenéis más adelante, pues podéis contactar con nosotros. También yo creo que las sesiones las, las publicarán luego más adelante y las diapositivas estarán disponibles para, para todos. Y como hemos dicho también, esta eh, presentación la vamos a volver a dar en inglés el jueves a las diez y media. ¿no? Uh -huh. a las mm. diez y media. Gracias. Muchas gracias.